He estado en contacto con las familias de Cañada Real este fin de semana, sobre todo las del sector 6, que lo han pasado francamente mal. No se pueden entrar ni salir ni nada. Nos estamos quedando sin gasolina, sin comida. A ver cuánto dura esto. Empezó a ocuparse por familias, sobre todo emigrantes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, que venían a Madrid a partir de los años 60. La Cañada Real Galiana, sus parcelas ocupadas y las autoconstrucciones no se llegaron a regularizar nunca, no se hizo nada. Digamos que las administraciones toleraron y consintieron esa ocupación durante décadas. De hecho, a muchos de ellos se les ha cobrado el IBI durante muchos años. Hasta el año 2011, a gran parte de la Cañada se le cobraba el IBI. A lo largo de las décadas ha habido muchas veces iniciativas vecinales para regularizar la luz. En todas las ocasiones se les ha negado esta posibilidad, incluso la propia Unión Fenosa en un documento de 1992 reconocía que ni la comunidad ni el ayuntamiento le autorizaban a celebrar contratos con los consumidores y con los vecinos de Cañada Real Galiana. En el año 2011, después de la crisis que supusieron algunos derribos de vivienda habitual, en 2011 se aprobó una ley especial para la Cañada Real Galiana de la Comunidad de Madrid que desafectaba el terreno, dejaba de ser una vía pecuaria y pasaba a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid. Y se decía en su disposición adicional segunda, creo recordar, que la solución al problema de la ocupación de los terrenos se daría a través de un proceso de diálogo con los vecinos y sus asociaciones, con un plan social y haciendo un previo diagnóstico de la situación, un censo. Eso, al cabo de los años, ha dado lugar al pacto regional, que supuestamente tenía que seguir dando los pasos para regularizar la zona, acondicionarla, dignificar las condiciones de vida, pero se ha cumplido de manera muy parcial, muy pequeña. En cuanto al suministro eléctrico, aunque en el pacto regional se establecía así, no se ha regularizado en absoluto. Han pasado 4 años y no se ha hecho. Creo que tiene que ver con una especie de pensamiento ilusorio por parte de las administraciones, pensando que eso va a dar lugar a una especie de apariencia de legalización de la zona, y eso pues no se puede hacer. Lo cual contradice con la legalización y las regularizaciones que se han hecho en muchísimos barrios de Madrid. No entiendo por qué en una urbanización del norte de Madrid, que es ilegal, sí se puede tener suministro eléctrico, y en la Cañada Real no se puede.